Cuando un hombre tiene un conocimiento profundo del arte y de la existencia y sobre todo del espacio, del infinito y del universo, no te quepa la menor duda que es un hombre que está absolutamente liberado en un aspecto de tener como finalidad la vida como un experimento maravilloso que no se volverá a repetir jamás. Entonces, ante esa evidencia de conocimiento de que no se volverá a repetir más el papel que te ha tocado vivir en esta tierra, es para tomarte la vida como un juego maravilloso, lleno de optimismo, y para mí la muerte no le tengo ningún miedo. La muerte es siempre una cuestión sencilla. Un cuadro nace cuando es pintado, pero al mismo tiempo muere la idea que le vio nacer. La naturaleza es así de simple. Nada nace sin que nada haya muerto. Nada se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por eso este hombre y su territorio están por encima del tiempo que recogen las crónicas. Y la vida no es nada. La vida es un segundo y un segundo es la eternidad. César Manrique Cabrera, hijo de Francisca y de Gumersindo, y de Lanzarote y del mundo, nació un 24 de abril de 1919 en una tierra viva y caliente. Su primera percepción del mundo se hizo en medio de la lava petrificada, en medio de una naturaleza en creación. Tal vez de ahí provenga su universal genialidad. La creación artística más sublime es aquella que se realiza recreando la naturaleza. Creo que ha llegado el momento de aplicar el talento de la pintura para aplicarlo en grandes espacios naturales donde el hombre pueda estar inmerso para poder vivir de una manera más confortable y poder contemplar la belleza de una manera más directa y más fácil. Creo que este va a ser el lenguaje del siglo próximo. Por eso yo creo crear una nueva puerta de salida, creando a través del arte y de la pintura lo que yo llamo el arte, una simbiosis de arte-naturaleza, naturaleza-arte. La primera premisa necesaria para alterar un orden es conocer sus reglas. La historia de Manrique hasta 1968 es la historia de una búsqueda y de una aspiración, la obsesión por encontrar una definición a su torrente expresivo. Toda ansia de expresión encuentra siempre una vocación inicial. En César Manrique, esa vocación expresiva inicial no podía ser otra que la plástica. El mundo que le rodeaba era luz, color y capricho. No sé, yo desde que era muy pequeño amé la naturaleza, yo creo que porque por el enorme contacto que tenía como niño, cosa que actualmente y desgraciadamente los niños de ahora que viven en grandes ciudades, es verdaderamente lamentable ver que un niño no vea crecer la hierba, no pueda jugar con su gato, con su perro en plena naturaleza, no pueda ver una puesta de sol, ni pueda ver las estrellas de noche. Entonces yo desde que era muy pequeñito estaba desnudo corriendo como un animal salvaje en una playa como la playa de Famara, que tiene 8 kilómetros, 400 metros de anchura, con una arena impecable como un espejo reflejándose los acantilados de Famara. Yo desde niño estaba fascinado ante la gigantesca belleza de la propia naturaleza de Lanzarote. Por esto, claro, creo que por esta razón hubo en mí una sensibilidad a través de lo que estaba contemplando. Y entonces toda mi pintura, desde que yo era pequeño, empecé a hacer esculturas en la playa, dibujos. Mi padre al final no quería que estudiara sino arquitecto, A mí me gusta la arquitectura a rabiar, pero no me gustan las matemáticas. Por eso ya decidí estudiar pintura en contra de la voluntad de mi padre. Me marché a Madrid y soy profesor de dibujo y pintura de la Escuela Central de Bellas Artes en San Fernando de Madrid. Pero la pintura no era solo un cauce expresivo, era la primera fase de una intención artística mucho más global. Yo tengo la teoría de que todos los artistas contemporáneos deben aplicar su talento a la vida y a salvar como medio elemental de una especie de ética moral, de salvar nuestro propio medio. Y creo que todos los artistas como seres sensibles tenemos la obligación moral de hacerlo. Fue en el más urbano de los paisajes donde César Manrique define finalmente su concepción de artista total. Sus primeros 49 años de vida habían estado dedicados a la pintura sobre lienzos. Sus ganas de aprender y de enseñar le habían llevado en un largo periplo por Madrid, Alemania y Nueva York. En 1968, su prestigio ya era reconocido. Pero no hay camino más largo que el que se decide recorrerlo de por siempre. Bueno, el milagro de Lanzarote fue que yo he vivido fuera casi toda mi vida. Primero en Madrid, luego después de Madrid me viví en Nueva York 4 años. Y cuando ya decidí venirme a Lanzarote es porque tenía una idea fija en mi mente. Y es que yo sabía que Lanzarote era un paisaje realmente extraordinario. Cosa que era un paisaje que no estaba catalogado. O sea, la gente, para los canarios, Lanzarote era la Cenicienta. Era la isla más fea, no había sino piedra y camellos, donde había un desprecio absoluto y casi la isla se puede decir que no existía en el mapa. Entonces yo al presidente del Cabildo en aquel momento, José Ramírez Cerdá, lo convencí llevándolo con Antonio Álvarez, también un vicepresidente muy inteligente, formando un equipo extraordinario de gente, de colaboradores. Nos fuimos a ver, por ejemplo, lo primero, el Jameo del Agua, que era un verdadero basurero, y yo le aseguré al presidente del Cabildo que aquello podía ser un lugar único en el mundo. Entonces empezó poco a poco, me dijo: César, tú tienes una gran fantasía, pero de todas maneras te vamos a hacer caso. Empezamos a trabajar y según venían visitantes extranjeros a visitar el lugar, se quedaban sorprendidos de la enorme belleza que aquello podría tener. Entonces poco a poco se fue realizando hasta que hoy en Lanzarote, a través de una serie de conferencias, diapositivas a los campesinos, pelearme con todo el mundo, discusiones, hasta llegar a mentalizar que creo que para mí es la labor más difícil para acometer cualquier ser humano, es mentalizar a la gente. Y entonces ya a través de una serie de realizaciones que se han planificado en la isla de Lanzarote, los propios habitantes se han sensibilizado comprendiendo la belleza de una piedra, de una planta, de una hierba, de una puesta de sol. O sea, la gente se ha sensibilizado y entonces cada campesino cuida su casa con la arquitectura tradicional, dándose cuenta que es mucho más bella una arquitectura tradicional que estas nuevas construcciones hechas en serie con materiales importados que no interesan, como el granulite, el aluminio y toda esta serie de elementos que incrustan en una arquitectura que no nos va. Entonces esto ha sido el éxito de Lanzarote y poco a poco ha ido mentalizándose la gente y haciendo una serie de obras que han sido realmente extraordinarias. Lanzarote siempre había sido su fuente de inspiración, pero a partir de la construcción de los Jameos del Agua, es César el que inspira a Lanzarote. Taro de Tahíche es un poblado próximo a Arrecife, capital de Lanzarote, donde el artista nativo de fama internacional César Manrique construyó hace algunos años su original morada. En las primeras horas de la mañana, César da un paseo acompañado por su perro y llega hasta el vecino mar de lava petrificada consustancial en textura y tonalidades con su pintura, que le absorbe buena parte de sus jornadas. La vivienda de Manrique tiene la particularidad de haber sido edificada entre lava volcánica petrificada. En su planta superior, a ras del suelo, varios rincones acogedores son expresiva muestra del buen gusto de su dueño. En uno de ellos, una apertura natural comunica con la planta inferior, donde otra estancia de planta circular tiene su apertura al exterior. Estas insólitas habitaciones, que Manrique denomina burbujas, mantienen una agradable temperatura. Su decoración está presidida por el contraste entre la roca volcánica y la pintura blanca. Una agradable piscina en la planta baja y unos rincones acogedores para improvisar reuniones gastronómicas de amigos completan la casa de César Manrique, gran artista y propulsor celoso e infatigable de las bellezas naturales de su isla. Este libro hace ya muchísimos años que lo hice, porque para mí creo que la idea fundamental, por ejemplo, en Lanzarote, era crear una especie de inventario de la mejor arquitectura popular para partir de una verdad, buscar las raíces esenciales de su estilo. Entonces me propuse durante año y medio estar haciendo fotografías. Hice yo todas las fotografías del libro, seleccionando la mejor arquitectura popular hasta llegar a lograr este libro que ha servido de consulta para arquitectos, constructores, campesinos, y entonces este libro ha tenido una enorme repercusión de salvación para la isla de Lanzarote. Entonces Lanzarote, que era una isla muy humilde y muy pobre, la única cosa que había más barata para poder pintar la casa era la cal. Entonces yo parto de raíces que son verdades. La raíz de la arquitectura de Lanzarote es la cal, por encima de todo, con una arquitectura humilde, simple, sencilla, pero de una enorme belleza estética. Eso es la única manera de competir con el Seagram de Van der Rohe, por ejemplo. Lo que es ridículo es el quiero y no puedo, de tratar de empatar a los americanos, por ejemplo, haciendo en Gran Canaria rascacelitos ridículos pasados de moda, con una arquitectura y unos materiales estándar que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo de verdad fuera de arquitectura estándar moderna, ¿no? Bueno, este fue el monumento al campesino en la isla de Lanzarote, ya que como no había dinero para nada, yo me las tuve que ingeniar a ver qué podía encontrar para crear una escultura de 15 metros de altura que tuviera presencia en el espacio de Lanzarote, ya que el paisaje de la isla es tan brutal que cualquier escultura, por pequeña, por grande que fuera, se la comía el paisaje. Entonces yo la traté con depósitos de agua, de barcos viejos, para crear una escultura extraordinaria y pintada de blanco para que tuviera una gran presencia en el espacio de Lanzarote. Y yo, que estaba informado de lo que estaba ocurriendo en el mundo del arte, no iba a hacer una escultura con un capellín y un campesino, quería hacer algo como un monumento, como un obelisco que no significa nada, una obra puramente plástica que simbolizara el enorme trabajo heroico del campesino de Lanzarote, nada más. Es una abstracción pura. La panorámica del Mirador del Río es realmente espectacular, ya que se ve como una panorámica extraordinaria la Isla de la Graciosa, Montaña Clara, Alegranza y el Roque del Oeste. Es muy bonito, lo mismo que la entrada, y la parte interior es de una arquitectura realmente casi del mundo del futuro, pero conservando el espíritu de la isla de Lanzarote, que era creo que lo más importante. La pintura ha dado paso a la plástica total, aquella que se realiza en el hábitat humano. Ya se ha consolidado el urbanista, el arquitecto del entorno, el jardinero, su original genialidad. Su historia, a partir de entonces, es la de un ser vivo que reivindica para el hombre las competencias del creador. Como dotado de un mandato supremo, su vida y su obra pasan a ser un constante alegato contra el hombre rebelde, contra el único producto de la naturaleza que la destruye a conciencia. Hay casos en Canarias que yo creo que son casi irreversibles, y eso para mí lo más grave de todo es que lo que se está haciendo no se puede ya resolver, o sea, es absolutamente irreversible, que queda para la eternidad. Eso es un crimen de una categoría que la gente ni las autoridades se ha parado a pensar de una manera muy seria y profunda. Ahora, esto que se está cometiendo es un crimen a nivel económico para una isla y una supervivencia para el futuro. Solo existe la imaginación si ésta es imparable. Entregado a su pintura y a convertir en algo maravilloso cualquier rincón inédito, César Manrique empieza a ser un hombre feliz. Lanzarote sigue siendo salvaje, pero los hombres que la habitan son mucho más humanos. Es la parábola del verdadero ecologista. El territorio se convierte en un lienzo, su obra de arte, lo que más puede querer un artista. Y sus lienzos son geología pura. Hombre y territorio, polvo y pensamiento se funden en un embrión común. Pase lo que pase, a partir de entonces, César ya ha sorteado el tiempo. Ya no le domina el espacio. Solo burlando las matemáticas se puede pisar un sueño. A contemplar, a meditar, a pensar, a estudiar, se hace un hombre muchísimo más inteligente y más bondadoso, por supuesto. Hay una cosa verdaderamente muy interesante desde el punto de vista de si tú tienes una convicción o una especie de conocimiento a través de la observación de lo que están rodeándonos, llega un momento que tienes que tomar la vida como si fuera un gran juego, y no tomarte en serio ese concepto del fanatismo en todos los aspectos, el fanatismo político, el fanatismo religioso o el fanatismo de las identidades o de las regiones diferentes del planeta, que para lo único que sirven es para matar, para jugar a la guerra. A finales de los 80, la fama arquitectónica y decorativa de César Manrique se había expandido por el universo artístico. La pintura seguía siendo su alma expresiva, pero perdía protagonismo frente a su creatividad arquitectónica. Fuera de Lanzarote, Manrique también había demostrado que la naturaleza puede recrearse en cualquier lugar. Tenerife fue la otra isla donde Manrique fue entendido y requerido para hacerlo posible. El lago Martíanez hizo natural lo más artificial y salvó al Puerto de la Cruz de ser un decorado epatante pero vulgar de Manhattan. En esta obra Manrique, sin romper su compromiso, juega con la naturaleza e invierte los términos. Solo a él podía ocurrírsele plantar unas palmeras con las raíces enterradas en el cielo. Los pobres turistas, para tomar el sol, tenían que coger un ascensor para subir a la terraza, ya que la sombra que proyectaban los rascacielos, encima de no haber playa, era como un chantaje, ¿comprendí? Un robo a la gente que llegaba creyendo que iban a encontrar una playa maravillosa donde tomar el sol y poder nadar. Entonces, como el mar es muy tremendo en el Puerto de la Cruz, la idea era ganar terreno al mar y crear el paraíso que esperaban encontrar los que llegaban a la isla. La gente que oiga hablar de la playa jardín piensa que una playa nunca ha tenido un jardín. Esta lo va a tener como si fuera un pequeño paraíso donde la gente, tomando el sol, puede coger un plátano o una fruta y comérsela bajo la sombra de un laurel de la India, de un cocotero, de una araucaria, o sea, toda la flora canaria y sin ser canaria, todo lo que pueda ser decorativo. También en el Hierro, otra isla mágica, César construiría un mirador invisible sobre un paisaje agreste y tremendo. Pero es en Madrid, donde César se atreve con la realización de la que sería posteriormente otra de sus obras más emblemáticas. La Vaguada quiso ser el primer intento por demostrar que el urbanismo y las necesidades comerciales no deben batirse en duelo contra la armonía. La vegetación venció al neón y el ruido del agua corriendo se impuso sobre la megafonía. Creo que puede ser para Madrid un orgullo tener un parque de este calibre, ya que va a ser como un parque como programado para el año 2000. Va a ser una cosa con una visión de futuro y al mismo tiempo con un enorme sentido ecológico y de una enorme armonía de belleza y de atractivo. La pasión y la vehemencia se reposan cuando se está cansado de hablar. Desde finales de los años 80, César Manrique va cediendo en su intransigencia. Sigue siendo radical, denunciando la masificación turística y la poca visión de muchos buitres de negocio fácil. Pero empieza a manifestar su cansancio como apóstol. Ya no pretende que le sigan, sino que le dejen ir. Por otra parte, su mensaje ya tiene más seguidores. Salvo algunas zonas, considera que su isla está a salvo y cada vez será más difícil ponerla en peligro. Por eso, más viejo, pero más humano, se concentra con entusiasmo en recrear sus últimos sueños. Es como si supiera que, aun cargado de vida, ya no cabe entretenerse. A comienzos de 1989 se inaugura el Jardín de Cactus en Guatiza, un paraje largamente ansiado por el artista. Frente a aquellos jardines barrocos europeos llenos de olorosas flores, Manrique vuelve a demostrar que la belleza ignora cánones y destruye tópicos. A mí me han catalogado de todo. Me han dicho desde carpintero, jardinero, arquitecto, pintor, escultor. Lo importante es ser un artista. Los artistas del pasado, desde las pirámides de Egipto, que es un arte totalmente conceptual y maravilloso, desde todo el 400 italiano o también el Renacimiento. Ahí los grandes artistas como Leonardo y Miguel Ángel y Rafael, menos Rafael, pero sobre todo Leonardo, fue un investigador a través del arte de investigar en todas las ramas de la existencia y del hombre y de la vida. Tras el Jardín de Cactus, llega su intención final. Había pasado su vida reivindicando su condición de artista total. Había intentado demostrar su amor por las cosas que lo rodeaban siempre que éstas pudieran ser compartidas. Su casa de Taro de Tahíche había sido siempre un lugar de encuentro para curiosos. No es necesario sentir como exclusivamente propio lo que se quiere. En 1991, el viejo Taro de Tahíche se convierte en la Fundación César Manrique, un nuevo volcán de creación cultural que Manrique da a su pueblo. César aligera su equipaje. Esa forma de morir que los humanos nos empeñamos en sacralizar se lo llevó muy poquito después. Poco tiempo antes había hasta intentado humanizar esas máquinas sin sentimiento alguno que enloquecen el mundo a fuerza de hacerlo más rápido. Pero los demonios no pueden dominarse con belleza, así que fueron ellos los que suprimieron su física. No podía haber sido de otra manera. Tranquilo, algo que solo les está permitido a los hombres que no traicionan su conciencia. Que el hombre nunca se envejece cuando tiene entusiasmo y amor por el trabajo que está realizando en cualquier tipo de creación. Esto creo que es muy importante. No hay nada que creo que más envejezca que el no hacer nada y no tener ninguna fantasía ni ninguna realización para efectuarla. Esto para mí creo que es importantísimo. Y entonces, claro, ya termino de cumplir 71 años de verdad. Pero yo no...